Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Produce tu Música. Si estabas extrañando los plugins gratuitos, hoy es el día, porque tenemos una colección de plugins que están muy buenos, que los puedes utilizar para mejorar tus mezclas, y si te hace falta alguno en especial, seguro que en esta lista lo vas a encontrar. En este video te voy a mostrar cómo descargarlos, y además vamos a estar probando algunos en una mezcla que tengo. Soy Sergio Fernández, Serchas, productor musical e ingeniero de mezcla en Onyx Pro Music, y vámonos ya al video para que puedas añadir esta colección de plugins a tu colección. Ok, estamos aquí en la página de Audio Damage. Te voy a dejar el enlace para que vengas a la página aquí en la descripción del video. Y aquí tenemos gratis y heredados 35 plugins que tú puedes descargar y añadir a tu colección. Como puedes ver, tenemos aquí el apartado que dice gratis y heredado y tenemos por aquí el Jinete Rudo 3, vamos bajando y tenemos los productos heredados, como por ejemplo un filtro de frecuencia fija, tenemos una reverberación, tenemos también aquí una caja de ritmos, tenemos también aquí un chorus, tenemos compresores, tenemos delays, tenemos bastantes efectos que seguramente nos van a venir muy bien en nuestras producciones si lo sabemos utilizar. Si en algún momento estás buscando alguna alternativa y no tienes uno de estos plugins, es una gran opción. Lo que nos dicen en Audio Damage es que productos heredados, esos productos han sido descontinuados o actualizados a nuevas versiones. Siéntete libre de descargarlos y disfrutarlos. Aquí te están contando que como los productos han sido evaluados y llevados a nuevas versiones, pues no te ofrecen un soporte técnico para estas versiones. Eso no quiere decir que funcionen mal, ojo, sino que han sido modernizados. La mayoría de ellos funcionarán en la mayoría de los sistemas. Pero es probable que si tienes una PC muy moderna o estás con el último Windows o la última versión del sistema operativo en Mac, tengas algún problema, pero eso es natural con cualquier plugin. Ahora, si todavía, como sé muchos de ustedes, están trabajando en 32 bits, pues aquí hay plugins que les van a funcionar perfectamente. Pero si estás en 64 bits, también te funcionan muy bien. Vamos a empezar probando este compresor. Entonces vengo aquí a la descarga y te dice un compresor gratuito para VST, VST3, AAX, Windows 7 o posterior, Mac 10.12 o posterior, y así que le damos descargar. Toma un segundito la descarga y tienes el ejecutable, le vamos a dar doble clic y empezamos con la instalación. 64 bits, muy bien, yo quiero 64 bits VST3 y AAX, perfecto, instalamos. Siguiente y finalizar. Excelente, ahora voy a abrir el DAW y vamos a probar este compresor. Perfecto, tengo mi compresor aquí abierto, listo para utilizar en el Cubase. Voy a configurar que la entrada esté en cero, eso me parece perfecto. El sidechain, el high pass filter, lo tengo apagado. Voy a poner este compresor en una voz, así que voy a empezar con un ratio de 2:1. El makeup lo voy a dejar en cero y vamos a irnos a un ataque más o menos de unos 75-80 milisegundos me puede servir muy bien en esta voz. Vamos a ponerle unos 80 para iniciar. Voy a poner la liberación más o menos en unos 180 milisegundos. El mix lo dejamos al 100% y la salida también en 0. Entonces vamos a empezar a jugar con este parámetro que es el threshold o viene a ser la sensibilidad en este plugin. Probamos. Wow, mami, tírame tu location, que hoy mismo llego a ti. Ese vestido carmesí hace que yo me enamore más de ti. No sabes, baby, lo bien que bailas. Dame un beso, bandida, y me hechizo. Excelente, funciona muy bien, está ajustando mucho mejor la voz, la está controlando más y además está asentando mucho mejor con la pista instrumental. Vamos a darle play nuevamente y voy a ir activando y desactivando el compresor para que tú puedas escuchar. Wow, mami, tírame tu location, que hoy mismo llego a ti. Ese vestido carmesí hace que yo me enamore más de ti. No sabes, baby, lo bien que va. Un beso, bandida, y me hechizo.
Excelente, realmente es un muy buen trabajo. Si te hace falta un compresor para trabajar tus voces, por ejemplo, este anda muy bien. Ha sido súper sencillo instalarlo y tenerlo listo para trabajar. Te leo en los comentarios si tú estás utilizando, por ejemplo, esta configuración del compresor que te estoy mostrando. Si bien nada está escrito, este es un buen punto de partida. Me cuentas cómo te funciona en tus voces y me va a encantar saberlo, y también a otras personas les va a servir la referencia que tú pongas. No te olvides que no solo está este compresor, en total tienes 35 plugins de los que puedes echar mano cada vez que necesites. Si tú necesitas algo, seguramente está en esa lista, te va a funcionar muy bien. Descárgalo, pruébalo y me comentas aquí. Soy Sergio Fernández, Serchas, productor musical, ingeniero de mezcla en Onyx Pro Music. Espero que pronto tengas tu hit, tal vez con estos compresores o estos complementos, y nos vemos en un siguiente video. No te olvides suscribir al canal, además, activa notificaciones y unite a la comunidad de Discord, porque ahí tenemos muchísima actividad también. Ahora sí, de nuevo, espero que pronto tengas tu hit y nos vemos en un siguiente video.